mi gente bienvenidos a mi canal soy Cher Rafaela de Trill Latin Art bueno pues yo les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y les doy las gracias por visitar mi canal y hoy yo las quiero invitar a ustedes a esta clase que va a estar perroncísima perroncísima de verdad en serio hoy esta clase el tema será cómo utilizar la técnica de sellado en moldes desmontables como este sin necesidad de usar la cinta adhesiva sin poner el plástico sin ponerlos en agua caliente y sin utilizar la secadora de pelo así que ya saben díganme por favor ya están listos para esta clase un dos tres vámonos Recio con todo para esta clase. Bueno mi gente pues arrancamos con esta clase. Pónganse trucha con la carrucha. Vámonos, recio con todo. El primer paso será tener una gelatina base de 4 litros, 4 mil mililitros y le vamos a agregar una gota de color azul uso comestible. Luego vamos a revolver para que se disuelva completamente y la vamos a reservar a un lado. En el siguiente paso voy a utilizar este molde de resorte desmontable y es de una medida de 10 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas, un cuarto de profundidad. Lo que vamos a hacer aquí con este molde es aprender a utilizarlo con la técnica de sellado en gelatina, sin necesidad de ponerle plástico u otras cosas que se utilizan. En este paso voy a utilizar aceite para cocinar antiadherente y voy a aplicar con una brocha por la parte de atrás al molde. En la cejita que tiene y lo voy a guardar en el congelador. De igual manera, voy a hacerlo con el anillo del molde por dentro y también lo guardo en el congelador. A continuación, les voy a compartir una de mis técnicas que es la técnica de sellado. Esta la utilizo mucho en mis videos y esto que estoy aplicando es gelatina base. Y es para evitar que cuando apliquemos completamente la gelatina líquida en este proyecto, eso evitará que se derrame sin necesidad de usar plásticos u otras cosas. Después de aplicar toda la orilla a la gelatina base, vamos a ponerla en el congelador por unos minutos. Ahora vamos a sellar esta unión que tiene el, el anillo y vamos a sellar lo más que podamos, la vamos a poner en el congelador y van a notar que cuando pongamos el aceite se va a borrar, no se preocupen, es normal. Ahora hacemos lo mismo, vamos a agregar gelatina base en la cejita de este anillo del molde y lo vamos a poner en el congelador de nuevo. retiramos del refrigerador y acomodamos de nuevo el molde para comenzarlo a sellar más todavía. Volvemos a aplicar aquí el aceite en aerosol para cocinar antiadherente y luego vamos a limpiar todos los excedentes y lo vamos a guardar otra vez en el congelador. Ahora voy a agregar dos tazas de gelatina base que son 500 mililitros y tiene una temperatura fría. Y con la brocha acomodamos para que se vaya llenando de nuevo esas orillas y sellando de mejor manera. Así la gelatina que ya tiene pues se va a pegar completamente a esta que está líquida. Después de este paso, regresamos el molde al congelador y continuamos con la clase. Ahora vamos a poner esta charola para poder transportar fácilmente este molde. Bueno, mi gente, continuamos. Ahora voy a utilizar este molde que es de... 11 pulgadas de largo por una pulgada de profundidad después de agregar el aceite limpiamos los excedentes y luego lo vamos a guardar en el congelador. Agrego dos tazas de gelatina base que son 500 mililitros y la guardo en el refrigerador. Después de retirar del congelador, pues cortamos con cuchillo, con lo que tengamos. Esta es únicamente para facilitar la manera de moverla del molde. Y luego, pues la vamos a comenzar a, a moler con las manos. No utilicen la licuadora porque les va a quedar muy molida. Háganlo con las manos o con un remoledor de frijoles o con un vaso, pero no con la licuadora. Aquí la intención es que queden cristales en el fondo y se mire bonita esta gelatina que vamos a hacer en la siguiente clase. Va a ser un proyecto perroncísimo, perroncísimo, lindo, lindo de verdad. En los siguientes pasos llevamos a terminar esta técnica de sellado. Y lo que yo voy a hacer a continuación es poner esta gelatina adentro del molde y comenzar el proceso de sellado para así evitar que la gelatina base cuando esté líquida se salga del molde. Bueno mi gente, aquí agregamos gelatina base a temperatura ambiente y luego la vamos a poner de nuevo en el refrigerador. Bueno mi gente, después de este paso, aún así que le estoy agregando la gelatina líquida, no se debe derramar una sola gota de la gelatina. Así que pónganse trucha con la carrucha en este paso. Ahora, para continuar con el proyecto, voy a utilizar este pastel que es de 9 pulgadas por 2. Y lo que yo voy a hacer es cortarlo a la mitad, embetunarlo y listo, calistro. Vamos a continuar con la técnica de sellar. Corto a la mitad. Y como lo dije anteriormente, pues le voy a poner betún y listo para continuar con esa técnica de sellar y en la siguiente clase terminar este proyecto. ¿Cómo la ven desde ahí? Después de poner el betún lo voy a cortar y este cortador tiene una medida de 5 pulgadas de diámetro. Bueno, pues aquí ya estoy haciendo yo el betún para utilizarlo en el pastel. Un punto de betún en el cartón para que no se me mueva mi pastel y también en la mesita de decoración. Cuando pongo este betún no tiene que estar perfecto porque únicamente es para darle la forma a la montaña con la cascada. No necesariamente tiene que dar... Perfecto y delineado como los pasteles de fondant. Agregamos el betún por la parte de enfrente, por la parte de atrás, hasta que esté completamente cubierto. Después de terminar de poner el betún, lo voy a poner en el refrigerador unos minutos. Se observan aquí donde yo aplico el betún, le corté una pulgada, un cuarto a cada lado y lo hice después de sacarlo del refrigerador para que esa área tenga más fuerza. Y aquí con la brocha le doy un estilo rústico simulando un poquito más la tierra de la montaña. Continuamos con la técnica de sellado. Aquí sellamos con gelatina de leche. La receta básica y es para sellar y evitar que la gelatina base se filtre al pastel. Después de aplicarla, la vamos a refrigerar antes de ponerla en el molde. En este paso vamos a agregar gelatina base a temperatura ambiente. Y luego retiramos de la raca el pastel. Y lo ponemos en el molde. Y luego lo refrigeramos unos minutos. Aquí agrego dos tazas de gelatina base. Es la primera porción que pongo. Y luego lo voy a poner en el refrigerador. Ahora agrego otras dos tazas de gelatina base, la pongo en el refrigerador y luego al final ya pues lleno completamente el molde. Ahora ya voy a llenar completamente el molde y pues las invito a. En el siguiente video, donde yo voy a terminar este proyecto, que va a quedar, ya les dije, de verdad, perroncísimo, perroncísimo y mejor, imposible. Imposible de verdad. Así que ya saben, las espero. Por favor, no vayan a faltar a su clase.